El pasado sábado 2 de diciembre se abría la Puerta Santa en la Capilla de los Marineros, concretamente a las 8 menos 5 de la tarde. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, daba los tres golpes con el báculo sobre la madera y empujaba el pórtico enmarcado con guirnaldas de flores. A la vista quedaba la Esperanza de Triana en el retablo del altar mayor, ataviada con saya roja en alusión a la casa de David y manto azul de la pureza de los cielos, cromatismo propio del inicio de la iconografía mariana y la estética de los azulejos de principios de los años 20. Monseñor Juan José Asenjo vestía para la ocasión de color morado del primer domingo de Adviento, por coincidir en este tiempo litúrgico el arranque del año jubilar de la Esperanza, concedido por el Papa Francisco para conmemorar el sexto centenario de la fundación de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Una celebración importante para la hermandad, para el barrio y para toda la Iglesia diocesana de Sevilla. Asenjo ofició una homilía de 18 minutos en la que destacó que había que dar gracias a Dios por la historia seis veces centenaria de la Esperanza de Triana, por los dones derramados en tantas generaciones de trianeros y sevillanos que han venido a postrarse a sus plantas.